Como existen escalas para todo, las hay también para medir las calamidades. Así se califica de gran incendio aquel que supera las 500 hectáreas. En verano del año 2015, más de 8.000 fueron calcinadas casi de golpe por un fuego avasallador en la Sierra de Gata, nublándose buena parte de la provincia de Cáceres durante días, con el humo y el olor de la catástrofe. Pero, ¿qué hay detrás de un incendio como este? Y quizás aún más fundamental, ¿qué hay delante? Respecto a los precedentes, y aún sin tener en cuenta los desastres de los años 90, desde 2001 a 2013, en miles de quemas menores, el fuego ya había destruido más de 7.000 hectáreas en la misma comarca. Evidentemente, el propio cambio climático es uno de los factores. Temperaturas más altas, veranos más largos, pronunciadas sequías. Pero no es el único. Cuando las llamas y las noticias se han extinguido, es un buen momento para la reflexión. Y quizás para avivar otra hoguera, la de la ilusión de conseguir que no se reproduzcan. Sierra de Gata. Romper con el fuego en el lince con botas. Sierra de Gata es una comarca curiosa. Está en el norte de Cáceres, uno de los cinco valles del norte de Cáceres, es hermosa y tiene un clima particular porque tiene mucha influencia atlántica, entonces es bastante húmedo, con lo cual coexisten tanto cultivos mediterráneos como el olivo, la encina, el alcornoque, como vegetación atlántica. Si tenemos limones, naranjas, podemos cultivar kiwis y todo tipo de frutas y verduras. En ese sentido es una zona privilegiada, muy variada, en cuestión de paisaje. Hay zonas de roble, hay zonas de castaño, zonas de alcornoque y salpicado de olivares, de huertos de frutales. Es un sitio muy rico naturalmente, hay muchas setas, es muy generosa la naturaleza de la Sierra de Gata. La Sierra de Gata es una comarca del noroeste de la provincia de Cáceres, estribación del sistema central que llega prácticamente hasta Portugal, que afortunadamente ha sabido mantener sus tradiciones y su fisionomía, ¿no? Sobre todo la fisionomía del paisaje, que bueno, se ha visto truncado últimamente por ese ciclo de incendios debido a esas políticas forestales que introdujeron el pino resinero de antaño, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente sigue manteniendo su estructura natural, sigue conservando sus costumbres y con un potencial enorme de cara al turismo, de cara a la calidad de vida, y lo que hay que evitar es el despoblamiento y mejorar los servicios de estas zonas para que la gente no se vaya y no siga envejeciendo, ¿no? Por otro lado, sorprendentemente, pues hay un montón de gente, digamos, neorural o alternativa que ha vuelto al campo, o que siempre vive en el campo, pero ha decidido asentarse por aquí y que intenta hacer las cosas también, pues aprendiendo de los locales, pero también trayendo nuevas maneras de hacer las cosas, trayendo ideas de la permacultura y ofreciendo pues otra perspectiva a lo que puede ser el cuidado del territorio y las relaciones sociales, etc. Es un lugar interesante en ese sentido. La Sierra de Gata ha sufrido un ciclo de incendios permanente de 40, 50 años para atrás, 15, 20 años, siempre hay un incendio devastador. Este último ha sido especialmente devastador, precisamente porque el monocultivo del pino ya se había extendido demasiado. Se había mezclado con otras especies autóctonas, con lo cual se reducía la residencia de esas especies. Acercaba a la población el incendio con muchísima más virulencia de lo que debería, poniendo en riesgo a esa población. Y lo que pretendemos ahora desde la asociación Somos Sierra de Gata y otro tipo de asociaciones que también están trabajando en ellos, como RAMA, la plataforma de afectados, etcétera, es cambiar esa política forestal, dar la voz a la gente que de verdad, a los expertos que de verdad entienden de política forestal y de regeneración forestal, a los pastores, a los ganaderos, a la gente de los pueblos, que al fin y al cabo es la que siempre ha mantenido las zonas limpias y el pastoreo, incentivar todo ese tipo de políticas de antaño para que de verdad la zona siga teniendo esa,
personalidad, ¿no? Y ese toque genuino que siempre le ha caracterizado, ¿no? Y además evitar precisamente que vuelva a ocurrir una desgracia tan grande como la que nos ha sucedido este año. El aire que nos está haciendo aquí hoy es muy normal, sobre todo en verano. En verano las noches sopla muchísimo el aire y por ello mismo es muy difícil aquí apagar fuegos. Además, el incendio es una cosa que ha convivido siempre en las regiones mediterráneas. De hecho, tenemos un alcornoque detrás que ya está brotadísimo y todo por aquí. Vemos que ya están muy brotados los alcornoques y es porque son años de adaptación al fuego. El corcho es una adaptación para protegerse del fuego. Entonces, cualquier vegetación que se ponga, hay que pensar que existe el fuego, dejando aparte ya todos los piraos, porque yo pienso que el que prenda, sea por unos intereses económicos, o por venganza o por ignorancia, creo que no puede estar en sus cabales. Y bueno, creo que esto se lleva arrastrando desde la posguerra. En el pueblo de Gata, que tenemos aquí a 30, 40 kilómetros, me hablan de que en los años 40 ya metieron mucho pino. Aquí me hablan de los años 60, esto había escoba porque había mucha ganadería, que luego hablaremos. La escoba arde más despacio, hay estudios sobre el tipo de vegetación, cuál arde más deprisa, cuál menos. La escoba arde más despacio que el pino o el brezo. Aquí había escoba y entonces cuando se metieron grandísimas extensiones de pinos, se sacó la ganadería de la que vivía la gente, prohibieron para que no mordieran los brotes, prohibieron entrar a las cabras, y ahí yo creo que es el comienzo y el declive de toda la desestructuración que hay ahora en el medio rural. Bueno, desde la Asociación Somos Sierra de Gata, que nos constituimos antes del incendio, unos meses antes del incendio, pero tenemos que reconocer que el incendio lo que hizo es incentivarnos en trabajar, en rehabilitar esta catástrofe, ¿no? Llegamos a la conclusión de que, bueno, teníamos la oportunidad de comenzar de cero, teníamos un folio en blanco, un lienzo en blanco con el que empezar a trabajar y con el que establecer nuevas políticas forestales, dar la voz de verdad a esos expertos que tienen mucho que decir, constituir mesas de trabajo con otras asociaciones, con la plataforma de afectados, con la asociación Rama y con otras asociaciones para trabajar en conjunto, y dar la voz también a esos ganaderos, agricultores y a la población local en general, que es la que siempre mantuvo el monte limpio, y volver un poco a esa política de que la gente local es la que tiene que cuidar el medio, porque si no, nos equivocamos, ¿no? Y además, por supuesto, eliminar el cultivo del pino, no eliminarlo totalmente, tampoco debemos de criminalizarlo, ¿no? Pero sí, donde ya se ha quemado, poder sustituirlo por especies autóctonas que, además de parar el fuego, puedan ayudar a ayudar a parar el cambio climático, mantener estas zonas como han sido siempre, ¿no? Zonas frescas, de refugio de la gente en verano, zonas de baño. Y para eso necesitamos eso, esa variedad autóctona que ya tenemos. Lo que pasa es que hay que volver a restablecerla a los lugares donde se eliminó y se estableció ese pino resinero. Es de sentido común que una zona como esta, en lugar de haber una zona de combustible extensa y un solo uso, en este caso el uso maderero, a veces también de resina, pero eso es un poco más anecdótico, pues lo suyo sería que hubiera un paisaje mucho más diverso, ¿no?, con forma de mosaico. Y eso es lo que había aquí, de hecho, hasta los años 60 o 70. Lo que pasa es que a partir de ese momento hubo un abandono generalizado de la actividad agrícola y ganadera, y las zonas que antes tenían cultivos o ganado se invadieron también de pinos. Es decir, los pinos aquí no solo están en las zonas donde se han plantado y donde pueden ser productivos, sino que también han invadido miles de hectáreas de superficie abandonadas por el cultivo y por el ganado. Entonces hay una gran proporción de pinar aquí que no tiene gestión. Y como no tiene gestión, pues no se aclara, no está preparado para combatir el fuego. Casi toda la superficie de pinar que se ha quemado aquí son montes particulares, es decir, son pinares de personas que muchas de ellas incluso ni siquiera viven aquí, incluso ni siquiera saben que tienen esas parcelas ahí, están desatendidas y claro, ahí se genera una cantidad de combustible por la falta de uso y de gestión, que es lo que arde cuando
cuando algún desalmado prende la llama. Yo pienso que un fuego es un epifenómeno de una gran complejidad. Y utilizando el símil de las muñecas rusas, cuando entramos en las causas que provocan este fuego, lo inmediato es el que lo provoca. No vamos a entrar en esto. ¿Quién lo provoca? A veces es una persona que está mal mentalmente, a veces lo que lo provoca es un acto de venganza, a veces lo que lo provoca es un interés económico espurio. Digamos esto lo más inmediato, pero es que detrás de esto, si levantamos otra muñeca, nos encontraríamos con una realidad sociopolítica que afecta al paisaje, que está impenetrada en el paisaje y que favorece incendios y más incendios catastróficos como el que ha ocurrido aquí, que nos ha quemado en los pueblos de Acebo y de Hoyos el 90% del territorio. Si se produce un fuego de esta intensidad es porque algo arde y arde generosísimamente. ¿Qué es lo que arde? Pues lo que arde es el abandono del mundo rural. El campo está profundamente y totalmente abandonado. Hagamos el movimiento de levantar esa muñeca y ¿qué nos encontramos en este abandono? ¿Por qué está abandonado el mundo rural a estos niveles? Pues está abandonado por unas razones que son muy complejas para exponerlas así de una manera sumaria, pero bueno, que son de carácter político y de carácter social. Ha habido una voluntad por parte de la administración, por una concepción de la política y del Estado, de ningunear un poco y de reducir lo que era el mundo rural, el mundo campesino, el mundo productivo del sector primario. Esta voluntad se empezó a articular a partir de la entrada en la Comunidad Europea de España, que de hecho se planteó como un objetivo político el que la sociedad rural productiva del sector primario debía de disminuir para equipararse al modelo exitoso americano, el modelo europeo. Esto ha supuesto básicamente que 4 millones de personas desde los años 80 a ahora han salido del mundo campesino. Muchos de ellos fueron a la burbuja del ladrillo y son 4 millones de personas que han dejado de estar en el campo. Ha habido también una especie de minguneo cultural, una desvalorización de actividades agrarias, especialmente, por ejemplo, del pastoreo, que cumple una función muy importante de control de la masa arbustiva. Entonces ha habido aquí una actitud de la política, de la administración, de propiciar este abandono. A su vez, la cultura, la sociedad, la civilización actual ha dado la espalda al mundo rural, en primacía del mundo urbano y de otras concepciones. Todo esto hace que el campo esté abandonado, que la masa arbustiva esté descontrolada. A su vez, las políticas fantasiosas del pino, como que prometía en las famosas reformas de Icona una nueva industria de maderera, se ha demostrado que no es de gran eficacia. El pino es tiene su sentido en algunas zonas, pero en otras no. Esto pues ha ido generando inercia hasta el punto que en la sierra nos encontramos con el monocultivo del pino, con un pino descontrolado que está ocupando un gran territorio, cercando en algunos casos, como es Acebo, e incluso aquí en Hoyos también, al propio pueblo, acercándose peligrosamente a zonas de casas y a zonas de explotaciones agrarias. Y bueno, claramente cuando se inicia un fuego, pues con este panorama tan incendiario, pues el fuego no se puede controlar, es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, hay unas razones políticos, sociales, de abandono del campo, que han hecho que esto arda como ha ardido, con lo cual el fuego es un síntoma, un indicativo muy elocuente de que algo estamos haciendo mal a nivel civilizador, a nivel cultural. La ciudad y el medio rural no se apuesta realmente por el medio rural, entonces el campo está sucio, no es que haya latas, es la palabra, como se dice, ¿no? Hay muchos olivares que por el bajo precio de la aceituna o porque los dueños han tenido que emigrar están abandonados. La leña que se utilizaba se ha dejado de sacar mucho. Vuelvo a que ya no hay cabezas de ganado como había. Entonces, la situación del campo ahora es muchísimo más peligrosa, no se siembra como se sembraba,
Y la situación del campo es muchísimo más peligrosa para salir a pagarlo que antiguamente. Luego también planteamos que es necesario hacer una política activa desde las instituciones de recuperar la cultura del campo. Porque como muy bien dicen los responsables de un convenio que se ha establecido entre la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura, es un convenio sobre la prevención de incendios y la gestión forestal. Y entonces los responsables dicen que la comarca arde porque el campo está abandonado, porque no hay actividades asociadas al campo. Entonces planteamos que hay que hacer una política activa de recuperación de esta cultura del campo, que haga rentable para los pequeños agricultores el trabajo de las huertas, el mantenimiento de las fincas, la limpieza de los montes. El campo casi no da dinero, los olivares dan muy poco dinero y realmente aquí, que es minifundio, pues lo máximo, que ya es mucho, es que las familias hacen aceite para su propio consumo y quizás para vender a pequeña escala. Pero realmente es difícil sobrevivir en esta zona a nivel económico. Entonces, quizá esas. Luego hay muchas limitaciones a nivel legislativo para salir adelante. Hay muchas trabas burocráticas para llevar a cabo pequeñas explotaciones que se suelen equiparar en requerimientos a lo que son grandes explotaciones, con lo cual los pequeños agricultores o ganaderos pues lo tienen bastante difícil para competir o simplemente para enfrentarse a estas trabas. El tema de los canales cortos de comercialización también es un problema, el cómo comercializar los productos a pequeña escala. Para los pequeños agricultores y los pequeños ganaderos tiene que ser rentable trabajar su huerta y tiene que ser rentable mantener las fincas limpias y tiene que ser rentable tener un rebaño de cabras. Todo eso tiene que ser rentable, pero para los pequeños productores, porque son los que van a fijar el territorio y los que lo van a mantener. Entonces hay una serie de legislación que no solo no facilita que esto sea llevadero, sino que lo dificulta. Hay una serie de normas de burocráticas que dificultan mucho el poner en marcha un pequeño proyecto, el hacer un cambio de cultivo, el vender los productos que has cosechado de la tierra. No solo no te lo facilitan, sino que te ponen muchas dificultades. Entonces, eso hay que cambiarlo. Tiene que haber una mayor flexibilidad, tiene que haber criterios más inteligentes, más sensatos, más humildes, porque cualquier persona que quiera desarrollar un pequeño negocio no le dejan, por cuestión normativa y de ley, desarrollar un pequeño negocio. Los prolegómenos, las normativas de poner, por ejemplo, en marcha una quesería o un pequeño negocio de licor, de moras, es de una complejidad que nos tratan a las personas que vivimos en los campos y a ese posible promotor como si fuese una gran industria. Esto es un gravísimo error. Entonces, todo esto tiene que también mudar. Y dar facilidades y hacer que las personas que vivimos en el campo y como las personas que viven en la ciudad se hagan realmente corresponsables de su vida y de su territorio y de la gestión del territorio. Tenemos que acabar con este legalismo abstracto que al final aplasta incluso a la propia administración cuando quiere hacer algo a nivel de voluntad política. Cuando un político quiere hacer una transformación se encuentra con un fósil imposible de mover. Lo importante sería quitar las trabas, o sea, dejar de poner la zancadilla a los pequeños. Con eso ya se aliviaría mucho. Y con el apoyo pues se podría intentar mantener un poco más lo que es la población local, que es la que a fin y al cabo va a cuidar lo que planteabais de un nuevo plan forestal o de gestión de la sierra, en la cual haya diversidad de paisajes con mosaico de diferentes cultivos. Esto requiere un mantenimiento humano impresionante, y ese mantenimiento humano el que lo hace es el habitante de la zona, ¿no? Entonces ese habitante necesita algún tipo de incentivo, o por lo menos el que no se le dificulte su trabajo. ¿Es posible romper con el drama periódico de los grandes incendios? Como experiencia pionera en Extremadura, esto es lo que se pretende. Invertir un ciclo creado desde las grandes repoblaciones
con una especie altamente combustible que ha llegado a invadir los antiguos campos de labor y las zonas de pastoreo. Tres patas son necesarias para aguantar este banco. La administración, que impulse una gestión forestal diferente y proporcione incentivos para su realización. Las personas que se hagan cargo de ella y, acaso lo más dificultoso, los cambios legislativos diversos que permitieran consolidar una economía productiva independiente a partir de los recursos generados por árboles, cultivos y rebaños. Inevitablemente se mezclan proyectos y aspiraciones. Los cortafuegos tradicionales son líneas en el monte de una anchura de entre 10 y 30, 40, a veces hasta 60 metros, que en incendios muy grandes realmente no son efectivos. Aquí podemos ver, si miramos hacia en todas direcciones, veremos algún cortafuegos que sí que ha parado el fuego, pero la mayor parte de ellos no paran el fuego, sino que muchas veces se utilizan básicamente pues para acceder, como vía de acceso, como si fuera una pista, ¿no? Pero no son realmente barreras efectivas contra el fuego en la mayor parte de los casos. Entonces, lo que necesitamos son zonas donde no hay combustible, por eso las llamamos cortafuegos, ¿no? Pero que en el fondo son mucho más amplias, tienen que ser mucho más grandes que los cortafuegos habituales, y como no vamos a hacer cortafuegos que sean improductivos, ocupando cientos de hectáreas, pues lo que queremos es que sean productivos, porque si además producen, eso garantiza que hay personas encargadas de su gestión y de hacerlo rentable, ¿no? Que llamarlo cortafuego o llamarlo cultivo es un poco igual, ¿no? Lo importante es que esas zonas, además de producir, van a servir de barrera contra el fuego. Lo que se pretende es implantar un nuevo modelo que básicamente tiene como principal objetivo evitar que esto se repita. Donde hay bosques seguirá habiendo incendios, pero no habrá incendios, como al menos intentaremos que los incendios que haya sean mucho más pequeños, que puedan ser de unos cientos de hectáreas, en ningún caso de miles de hectáreas. Para eso no bastan con los métodos tradicionales de prevención de incendios, que son pues básicamente la construcción de cortafuegos, ¿no? Estas estructuras que vemos en las laderas de la sierra, lineales, bastante estrechas, que normalmente no retienen, por lo menos los fuegos grandes no lo suelen parar. Entonces la única forma es ampliar estas zonas que sirven como cortafuegos a superficies mucho más grandes, que además queremos que sean productivas, es decir, que estén gestionadas por agricultores y por ganaderos, de forma que sean cortafuegos productivos, es como lo llamamos, ¿no? De esa forma, en el plazo de unos años, lo que esperamos es que, en lugar de haber cientos o miles de hectáreas continuas de pinar altamente combustible, pues haya zonas mucho más pequeñas que estén intercaladas, que estén mezcladas con zonas productivas que son mucho menos sensibles al fuego. Esas zonas productivas, en el caso de la Sierra de Gata, son de dos tipos. En la zona en la que estamos aquí ahora, en las zonas de más llanas y con suelos más profundos y más apropiadas para el cultivo agrícola, pues lo más favorable sería implantación de castaños, nogales, almendros, olivos, incluso pistachos, que es una especie que últimamente se está utilizando mucho. Entonces digamos que hay un menú de una serie de especies cultivables que además pueden ser rentables si hay suficientes incentivos para su cultivo, y que son la mejor forma de mantener el terreno libre de combustible. Eso en las zonas de suelos más profundos y más aptos para el cultivo. En las zonas de medianas y las zonas sobre todo más altas de la sierra, la herramienta sería más bien el pastoreo. La Sierra de Gata todavía, aunque hay un declive generalizado, pero todavía hay un grupo suficientemente, no grande, pero sí suficiente, ¿no? de ganaderos, sobre todo de cabreros, que deberían participar en ese proceso con los incentivos necesarios, lógicamente, ¿no? Entonces, en las zonas más abruptas de la sierra, donde no es posible el cultivo, esos cortafuegos productivos y amplios que necesitamos se construirían básicamente a base de pastoreo intensivo con cabras, ¿no? De esa forma, las cabras, con el consumo continuado, ¿no? del material vegetal, lo mantienen controlado y hacen que nunca se genere una cantidad de combustible grande. Hay una tercera herramienta, aparte de la agricultura y el pastoreo, y es en las zonas en las que pueda ser interesante, porque es productivo, por ejemplo, el pinar, o porque el pinar ya está y no lo vamos a quitar ya que está, pues los pinares se pueden gestionar de manera que adquieran un aspecto, digamos, adehesado, ¿no?
Los pinares que vemos habitualmente que arden con frecuencia tienen un número de árboles por hectárea pues astronómico, ¿no? De varios cientos, a veces incluso de miles. Si reducimos en algunas zonas estratégicas la densidad de pinos por debajo de 200, incluso por debajo de 100, la capacidad de propagación del fuego es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, esas serían las tres herramientas, los tres ingredientes de ese nuevo modelo que se quiere implantar para que los incendios sean mucho más pequeños. La razón por la que el modelo no ha sido posible antes, y posiblemente una de las limitaciones para que ese modelo se pueda implantar, es que gran parte de la población no está ya vinculada al monte, ¿no? Está vinculada al turismo, o vive en la capital, y han abandonado la gestión de ese monte. Lo que nosotros proponemos es que, al menos en parte de la superficie, en lugares, digamos, estratégicos para combatir el fuego, pues ahí se incentive la recuperación de la ganadería y de la agricultura. No en todo el territorio que hubo en los años 70 y 60, ni muchísimo menos, porque ni siquiera hay población para poderlo hacer, pero sí al menos en zonas estratégicas para frenar el fuego cuando se produzca, porque se producirán fuegos en el futuro, pero queremos que sean mucho más pequeños. Pero evidentemente, tal y como comentábamos antes, este es un modelo que requiere de mucha participación. Primero, requiere de decisión política, de argumentos técnicos, creo que eso lo tenemos, pero además requiere que haya, digamos, emprendedores, en cierto modo, personas dispuestas a volver al campo. Eso sí, tiene que ser en unas condiciones económicas dignas, ¿no? Y para eso están los incentivos públicos que tienen que acompañar al proceso, claro. Hombre, yo creo que este fenómeno de recuperación es de una enorme complejidad. Exige una complicidad estructural muy amplia. Hay que cambiar las leyes de montes en Extremadura son una camisa de fuerza que imposibilita una intervención inteligente en el territorio. O sea, de hecho, por poner un ejemplo para que la gente lo entienda, si tú tienes una finca y decides quitar los pinos para poner un castaño a nivel productivo o cualquier otro tipo de plantación, en principio tienes que enfrentarte a una ley del monte que te imposibilita el cambio de cultivo, el cambio de realidad de ese monte. Es decir, que las leyes tienen que cambiar. Las leyes que se puedan cambiar a nivel local se van a enfrentar a otras leyes que son las leyes europeas, porque vivimos un mundo en que la soberanía está muy diluida, con lo cual tenemos un problema muy grande de gestión de la soberanía en el propio territorio. Entonces hay que cambiar las leyes, hay que facilitar procesos de incorporación de personas al territorio en labores agrarias y ganaderas. A su vez, estas necesitan el apoyo de una pequeña industria para que haya una transformación de los productos que se trabajan en la tierra, que en un lugar como la Sierra Gata esto podría tener un futuro muy interesante. En fin, el fenómeno es de una enorme complejidad. Pero se puede hacer y se debe de hacer, porque si no se hace, volvemos a repetir el escenario. Yo llegué a la Sierra de Gata en el año 2003 con un incendio pavoroso. 12 años después de aquel incendio pavoroso, nos encontramos con otro que es todavía incluso mayor. Ha vuelto a arder lo que ya ardió hace 10 o 12 años. ¿Cuándo vamos a invertir este proceso? En comarcas como esta, ocurre en Gata y en Urdes y en Villuercas y en muchas zonas de montaña en Extremadura y fuera de ella, la tendencia natural es la sustitución de los usos, digamos, del monte por usos básicamente recreativos y turísticos. Sierra de Gata es un caso extremo en ese sentido, porque ha habido un impulso generalizado a los usos, digamos, recreativos y turísticos, que desde mi punto de vista nunca deberían de ser más que un complemento a la economía local, ¿no? El momento en que apostamos todo por el turismo, vienen los incendios, porque no hay nadie en el monte que mantenga el bosque, digamos, limpio y en uso. Por tanto, aquí hace falta, por supuesto, manteniendo la iniciativa turística, hace falta apostar mucho más claramente por iniciativas que ya hemos comentado con bastantes alcaldes de la comarca, una apuesta por la pequeña industria agroalimentaria en la comarca, ligada, por ejemplo, a las queserías con leche de cabra, ligada al envasado de productos de frutos silvestres o de aceitunas, de lo que sea. En fin, una pequeña industria que es la que económicamente tira o garantiza que esos usos se mantienen en el campo, ¿no? Entonces, hace falta no solo que vengan aquí los técnicos para decir dónde tiene que haber un cortafuegos, sino que como ese cortafuegos tiene que mantenerlo la gente,
la gente tiene que disponer de incentivos para que eso sea rentable. Por tanto, efectivamente, estamos hablando de un cambio de mentalidad y de rumbo a nivel político. Son decisiones, digamos, políticas que las que tienen que apoyarlo. Sin ellas no, esto no es viable. La fantasía de volcar este país a un país de servicios, a un país de una economía potente a nivel turístico, pues ha demostrado que eso es inviable económicamente. Una economía viable exige un esfuerzo en el sector primario, y el sector primario por excelencia en España, por sus condiciones naturales, es el sector agrario. Entonces, ahora mismo se presenta un escenario muy interesante para activar de una manera lúcida, generosa, y no tan intervencionista, ni malamente intervencionista, en esta especie de estatalización legalista del mundo rural, hacer unas intervenciones que posibilite fijar población activa en el mundo rural, que se puedan poner en marcha proyectos empresariales en el mundo rural que tengan relación con el mundo natural. Porque además no existen los espacios naturales. Este concepto que utiliza de ecologismo es falso axiológicamente. No existe el espacio natural. En Extremadura, en España, en Europa, existe el espacio campesino, que se ha ido fraguando a través de miles de años de gestión del campo. Esto que estamos viendo de aquí no es un espacio natural, esto no es un espacio primordial, un espacio salvaje, es un espacio que ha surgido después de años y años y siglos de tradición rural campesina. Entonces, llamemos las cosas por su nombre, espacios campesinos. Esto es lo que hay que recuperar. Cualquier acción que se vaya a hacer ahora de recuperación del entorno natural, con unas actitudes, unas visiones de prevención para evitar estas grandes extensiones de monocultivo del pino, zonas infranqueables en que los bomberos no pueden entrar porque no hay nada preparado para que entren, caminos, apagafuegos, zonas libres de carga arbustiva. Todo esto no se puede hacer a nivel ingenieril, se tiene que hacer a nivel humano, a nivel de las personas que viven en el territorio rural. Si no hay un sostenimiento con un trabajo consecuente y un trabajo que sea viable para cuidar y preservar el entorno, este volverá a arder. Si el modelo que comentamos tiene su éxito, en el fondo es... No es que nos planteemos recuperar el paisaje, sino que si el modelo da resultado, el paisaje se recuperará solo. Se recuperará un paisaje parecido al que había hace 30 años, claro, donde había mucha más superficie utilizada por las personas, por ganaderos y por agricultores, y no solo por la madera. Ahora mismo se está creando una situación muy interesante de cambio, digamos, de paradigma, de visión. La administración se ha comprometido públicamente en cambiar el modelo forestal en la Sierra de Gata. Muy bien. La sociedad de Sierra de Gata se ha movilizado como hasta ahora nunca se había movilizado. Ha habido varias reuniones en los pueblos, muy bien representadas por la mayoría de los ciudadanos, los habitantes de los pueblos. Básicamente se puede decir que la mayoría o casi todos los habitantes de estos pueblos, especialmente el Cogollo, Perales, Hoyos y Acebo, son todos personas, incluida mi persona, damnificadas o perjudicadas por el incendio. Ha habido una movilización social bastante importante. Se han hecho mesas forestales entre todos para transmitir a la administración unas políticas que se debían hacer de aquí al futuro. Entonces, bueno, contamos con una movilización social, una concepción mayoritaria de cambio, una voluntad política de cambio. Ahora lo que hay que hacer es romper ciertas inercias por parte de ciertas estructuras legales, ciertas actitudes que todavía son resistentes a este cambio por parte de ciertos ingenieros forestales o ciertas actitudes ingenieriles que ven en el pino bondades y ventajas. Entonces, bueno, hay que ir cambiando, digamos, este punto medio entre el gran estamento y la sociedad civil, ¿no? Estos puntos medios y todo ese legalismo que imposibilita a veces hacer las cosas con sentido común. Aquí lo que hay que hacer es facilitar recursos a aquel que ya cree en el modelo, ¿no? En lugar de convencer a la gente del modelo o de que aproveche el modelo 2 o 3 años y luego se olvide, a la gente que está convencida y que está dispuesta a pelear por el modelo hay que incentivarla. Porque los hay. Para cambiar este modelo forestal de la Sierra de Gata
hay que mirar muy detenidamente el modelo macropolítico de la gestión del mundo rural. Y este marco está en Europa, de alguna forma secuestrado en Europa y en políticas nacionales y también locales que lo dificultan. Esto hay que quebrarlo, cambiarlo, mutarlo de alguna manera, porque si no, todo esfuerzo que se vaya a hacer va a ser un esfuerzo que se va a enfrentar en un muro ineluctable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que revertir estos procesos de soberanía, que regrese un estado de soberanía a las personas de los pueblos, que podamos ser un poco soberanos de lo que hacemos y de lo que decidimos hacer en nuestro territorio. Que la ley sea una ayuda, como debe de ser, porque debe regir bajo un principio de justicia, pero que no sea una mordaza. Por ahora, las máquinas se llevan por miles los pinos quemados. El combustible de un desastre fundado en la suplantación del paisaje agrícola por el monocultivo maderero y la pérdida de usos tradicionales como la producción de picón, la recogida de leña y, sobre todo, el pastoreo del utilísimo ganado caprino. Desde el franquismo y durante décadas, se subvencionó la plantación de especies útiles a la industria del papel. Y el viejo eslogan del antiguo Icona, cuando el monte se quema, algo tuyo se quema, dejó de ser verdad cuando más se difundía. Hoy por hoy, el lince con botas ha preguntado a sus interlocutores qué ha sido para ellos la experiencia del fuego. Evidentemente, como para toda persona sensible por la preservación de nuestro entorno, la existencia de un fuego es un drama, es una hecatombe. Yo tuve la desgracia de estar aquí en aquellos días de agosto fatídicos, ¿no?, en los cuales se propagaban las llamas y veíamos impotentes, ¿no?, que aquello parecía no tener remedio ni freno. Y evidentemente es una sensación tremendamente amarga, especialmente para la población, ¿no? A mí lo que más emoción me produce actualmente es comprobar, como de hecho compruebo todas las semanas que vengo por aquí, cómo cuando ya la opinión pública casi se ha olvidado del incendio de la Sierra de Gata, porque han pasado ya 3 o 4 meses y no es actualidad en los noticieros, veo que aquellas personas que durante el incendio estaban asistiendo y curando a personas con problemas o asistiendo a ganaderos, agricultores que se habían quedado sin animales o sin cultivos, esas personas todavía, y de hecho, bueno, pues conozco ya muchas de ellas, todavía siguen haciéndolo, a pesar de que esto ya no es el espectáculo público que fue en agosto, ellos siguen persistiendo como el primer día. Y ahí, digamos, una ola, digamos, de solidaridad que ya no sale en la tele, pero que todavía permanece. Eso es lo que más me emociona de un incendio. Bueno, el fuego es un ente sorprendente en la medida que te acercas a él, ¿no? Es una entidad un poco caprichosa. Sí, eso lo hemos podido constatar todos los vecinos, ¿no? De repente arden cosas que no debieran de arder y viceversa. Salta por aquí, ataca allá, entra en todos los lugares. Yo, en mi caso concreto, arrasó por completo mi finca y curiosamente, inexplicablemente, mi casa no ardió. Para mí fue como un invasor furibundo que de repente en mi casa se sintió intimidado o demostró una cortesía bastante sorprendente y no entró, podía haber entrado, tenía una cubierta de madera, se quedó justo en la puerta. Entonces el fuego tiene esto de caprichoso. El fuego tiene también un aspecto de purificación y eso lo hemos podido experimentar todos, ¿no? Ha hecho tabula rasa, han aparecido en el paisaje cosas que estaban ocultas por la maleza, lo ha limpiado todo y ha provocado un movimiento entre las personas muy curioso, porque de repente hemos empezado a dialogar personas que no hablábamos entre nosotros, y esto, bueno, es algo, un rasgo positivo. Lo vivimos, la verdad, pues una experiencia muy fuerte. De hecho, mi hija, tengo una hija de 7 años y todavía tiene bastante trauma. Es que en cuanto ve fuego, la pobre se pone a temblar. Nosotros fuimos evacuados a las 4 de la mañana, con lo que eso conlleva, para los niños y para la gente más mayor, para la gente que está encamada y, bueno, un trauma que no se te olvida nunca. Cuando regresas y ves ese paisaje negro, pues se te cae el alma al suelo, evidentemente.
Ahora ya lo ves con otra perspectiva, ves que las cosas no eran tan negras como parecían, sino que, por ejemplo, los alcornoques, los robles, todas las especies autóctonas se están regenerando muy bien. No hay lugar a duda de que en ese momento fue devastador, la experiencia fue traumática. Ese traslado de la población a Moraleja, ¿no? Ese sacarte de tu casa sin saber si podías volver a ella, ¿no? Porque en realidad el fuego estaba llegando al pueblo, ¿no? Y afortunadamente, pues no, los daños han sido menores. Ha habido gente que se le ha quemado alguna casa, algún almacén, sí es cierto, ¿eh? Ha habido gente que yo creo que tampoco se les acaba de compensar como se debiera, pero no ha habido un daño de quemarse todo el pueblo, como que era la sensación que teníamos de verdad cuando nos fuimos, ¿eh? De a ver qué va a pasar, ¿no? Sobre la gestión del incendio, el incendio este ha reunido todas las condiciones de manual para que fuese un incendio pavoroso y descontrolado. Y en esto hay que tener también una actitud justa y realista. O sea, es muy difícil de controlar un fuego como el que ha habido. Ahora bien, ha habido actuaciones que a mí personalmente me parece deplorables. Me parece un error y además un ninguneo humillante que no se haya dejado actuar a los vecinos en la extinción del fuego. Yo considero que es muy importante tener como criterio el salvaguardar vidas humanas. Me parece un criterio importantísimo, el más importante de todos. Pero esto tiene que estar hecho bajo un paraguas de posibilitar la actuación de los vecinos, sobre todo los aquellos que se ofrecen voluntarios, con unos criterios, unos protocolos que habrá que estudiar cuáles son, pero lo que no se puede hacer, por decreto mayor, el imposibilitar que los vecinos pudiésemos entrar en nuestras fincas o pudiésemos ayudar a extinguir el fuego, ayudar a los bomberos, porque la gente de los pueblos son las que conocen el territorio, conocen los sitios, los accesos, los lugares de agua, y sobre todo porque uno tiene que tener derecho de defender su propio negocio, su propia casa, su propio pueblo. Esto ha sido un error gravísimo y algo que debe de cambiar. Hay que plantear que es necesario un cambio en la legislación sobre la gestión de los incendios, porque no puede ser que un cuerpo de extinción de incendios tenga solamente competencias, por ejemplo, sobre el incendio en la masa forestal. Y cuando el incendio de la masa forestal pasa a las casas, como por ejemplo estas, ese cuerpo de extinción, como no tiene competencias sobre las casas, se inhibe y entonces llega el fuego a la casa y la casa arde. Los pueblos antes no había este tipo de incendios y los que lo apagaban no eran profesionales, eran los propios habitantes del pueblo. Entonces hay que buscar una forma de que las personas, niños, personas ancianas, personas mayores, sean evacuadas si el incendio viene con mucha furia, pero personas que tienen capacidad y que se muestran voluntarias y que están dispuestas a trabajar en la extinción, trabajen. De una manera organizada también, eso por supuesto, no individualmente que cada uno vaya a su finca. Bueno, pues se pueden crear grupos, cuadrillas, de tal manera que no quede nadie nunca solo y se creen unos mínimos protocolos de funcionamiento. Pero no puedes sacar a las personas de su lugar de trabajo y de su lugar de vida. Este incendio ha hecho a mucha gente consciente o nos ha hecho conscientes de lo que teníamos, por lo tanto, lo que hemos perdido, todos los espacios que usamos, lo que es el río, que ahora baja o está lleno de sedimentos, los bosques, los montes, los espacios que normalmente disfrutamos y que de repente ya no están, pues nos ha hecho quizás valorarlos, nos ha hecho implicarnos en la posibilidad de su gestión, porque hemos visto que durante el incendio que si no hay implicación popular en lo que es luchar contra un incendio y todas sus consecuencias, y el previo, o sea, de tomar medidas para que esos incendios no sucedan, si no hay implicación del pueblo, realmente no hay éxito, ni en extinguirlo, ni en que no se vuelva a dar. Uno de los beneficios, entre comillas, ¿no?, que ha producido el incendio, ha sido que ha incentivado el asociacionismo, ¿no? Ha movilizado a la sociedad de la Sierra de Gata, una sociedad normalmente, en ese sentido, bastante pasiva, bastante conformista, y la ha organizado en plataformas, diversas agrupaciones, asociaciones, que son movimientos muy interesantes, porque están trabajando en equipos de trabajo con labores en la sombra, que yo creo que van a dar sus frutos a medio largo plazo, ¿no? Y las colaboraciones entre las distintas asociaciones, como la nuestra, Rama, etcétera, etcétera, yo creo que son fundamentales. Yo creo que es una de los mejores beneficios que vamos a tener del incendio, precisamente para la comarca a medio largo plazo.
ha removido mucho a la gente, le ha hecho darse cuenta de la vulnerabilidad, tanto del ser humano como del medio, pero también ha hecho que dialoguen gente que normalmente no dialogarían. La gente del pueblo con los neorurales, los políticos con la gente del pueblo, los técnicos con la gente del pueblo, el alcalde, los alcaldes con... y la gente entre sí. Eso ha traído mucho diálogo y mucha reflexión, y eso considero positivo. Y por último, muy positivo también, quizá estoy subrayando los positivos porque los negativos pues ya los conocemos todos y ya los sufrimos todos. Pero, y personalmente, desde la asociación RAMA, que es a la que pertenecemos, pues la asociación está un poco de capa caída y cada uno a lo suyo. El incendio lo que ha hecho es que nos hayamos reagrupado y juntado con la intención de cuidar el territorio, con la intención de repoblar. Entonces nos ha hecho sentarnos y nos ha hecho trabajar juntos. Y como a nosotros, pues supongo que a mucha más gente, han surgido muchas plataformas, muchos grupos, y se ha de alguna forma revelado, o sea, se ha visto que hay mucha gente en Extremadura, pero también fuera de Extremadura y en el extranjero, que ama la Sierra de Gata y quiere hacer algo por ella y poner su granita de arena. A veces, la diferencia entre un futuro páramo y un futuro bosque es solo cuestión de iniciativa y voluntad. Y hay quienes la emprenden y quienes la refrenan. El teso de espantadiablos, en el término de Hoyos, se repuebla con plantones y bellota de árboles y arbustos autóctonos, con la colaboración de niños y adultos, de forasteros y serragatinos. Esta actividad, promovida por la Asociación RAMA, es casi una metáfora o un símbolo. Representa la realidad que a veces olvidamos por la terminología al uso. Cuando hablamos del paisaje y olvidamos el paisanaje. Las gentes del país que pueden recluirse en sus calles y viviendas, considerando el entorno como algo a contemplar, a imitación del modelo de vida urbana, aunque vivan en una localidad rural, o ser como eran antes sus pobladores, quienes dan forma al territorio con sus trabajos. El modelo del monte, como productor de materia prima para la industria, expulsó a agricultores y pastores. Y no va a romperse sin personas que lo rescaten de su abandono. Interesante me parece recuperar la ilusión por hacer y por tener un decir en lo que es el entorno de cada uno. Que recuperemos la ilusión de creer que podemos hacer algo en nuestro entorno para hacerlo pues más llevadero, más vivible, más alegre, más verde y más respetuoso. Básicamente eso.